Hello, Moondoggy here, and welcome back to another reaction to Five Nights at Freddy's High School. I've been wanting to go back and finish this, I never got the chance. Been busy, been doing so much stuff, but we're back and I'm happy. And I'm not gonna waste no time, we're gonna jump right into this. Cause where we last left off, the toys are versing their originals. So, this should be interesting, so. Freddy. Y el ganador ha sido Freddy. The winner is Freddy. ¿Están listos? Vamos a empezar. Oh, the backstory, I think. Y hoy presentamos el fantasma de Freddy. Al fin asignaremos instrumentos y voces. Creo que al fin encontré mi sitio. Pero no siempre podrás ocultar lo que eres. Ya te lo he dicho. No lograrás arruinar esto, no esta vez. Es cuestión de tiempo, lo sabes. No podrás controlar tus sentimientos siempre. ¡Ash! ¡Déjame en paz! Freddy, tu comida ya está hecha. ¡Ya voy! Hola, hijo. Te veo muy feliz. Veo que te gusta tu nueva escuela. Es genial, creo que... So what the fuck to be like Shadow Freddy to Shadow Bonnie? Pueda controlarte de todos modos, ¿vale? Por cierto, ¿ya te tomaste tus medicamentos? Sí, ma. Como todos los días. Bueno, me voy a la escuela. ¡Nos vemos! Ten un lindo día. Y no te metas en problemas, ¿eh? Medicine. Bueno, ha llegado el momento de asignar nuestros papeles. Y... ¡tenemos guitarrista! Ese soy yo. ¿Y tú, chica? ¿Ya te decidiste? ¿Qué harás? Sí, ya sé qué voy a hacer. He visto que al grupo le hace falta un bajo. Así que seré bajo. Foxy, ¿ya decidiste qué podrás hacer? Drums. ¿Arte de sacar de los mocos? ¿Huh? Oye, pues sí. La pandereta mismo. Está bien para mí. Lazy. ¿Estás seguro? Mira, ¿por qué no tocas algo de percusión básico? Seguro te gustará. Bien, me quedaré el triángulo. Perfecto para mí. Es exactamente Freddy, lo que estaba buscando. Freddy, Fox, you lazy dick. Bueno, tampoco está mal. Creo. Bien. Supongo que está claro que tú serás la voz del team. Bueno, tú también puedes serlo. Un dueto sería genial. Bueno, es que no siempre puedo cantar. Bueno, o sea, sí, pero... no, pero... Sí, Freddy, tú también puedes ser. ¿No? Mejor iré a buscar un instrumento. ¿Sabes qué, sí? No podrás. ¡Tienes que dejarme salir! Nunca. No. ¡No lo lograrás! ¡Nunca! ¿Dijiste algo, Freddy? Es que no se escuchó bien hasta acá. Nada. Digo que voy a tocar... este instrumento. ¡Oh, no! ¡Ese es mío! Lo gané antes que tú. Really, Foxy. Entonces, ¿qué tal este? ¡Oh, sí! ¡Segunda guitarra! ¡Eso es genial! La verdad es que nos hace falta una segunda guitarra en el equipo. Porque sí, ya sé que tenemos a Bonnie, pero es que... Es cuestión de tiempo, y lo sabes. But who gonna play drums? Like, there's no beat. Like, I guess bass, I guess, can do it. ¿Qué canción vamos a practicar? Y ha llegado el momento de que tú decidas lo que... Alright, what's going on? Next episode, y'all. Así que pon en los comentarios qué tipo de canción quieren que sea su primera canción que practiquen. ¿Anime o pop? That's a hard one. I like both. Ponlo en los comentarios. Y el día de hoy vamos a presentar a nuestra grandiosa voz de Freddy. Y él es Dan Cat. Así que te recomiendo que lo sigas en Twitter y les dé las gracias por apoyarnos haciendo esta grandiosa voz.
También tengo que decirles que este capítulo me ha encantado mucho hacer, ya que es el planteamiento de la personalidad de Freddy. Y poco a poco vamos a empezar a descubrir más de él, y seguro les encantará. Gracias a todos por llegar siempre al récord de likes cada semana. Esta vez lo vamos a dejar en 35,000, porque yo creo que eso se lo merece cada día. Y otra cosa que es muy importante decirles es cómo está creciendo esta comunidad. La verdad es que cada vez estamos haciendo que esta serie sea más grande y la comunidad crezca. Me encanta verlos hablar en Twitter, hablar en Facebook y seguir esta serie. Recuerda utilizar este hashtag en tus redes sociales para que podamos localizarnos el uno del otro más fácilmente. Bueno chicos, espero que sigan disfrutando esta serie tanto como yo, porque no saben lo feliz que me hace hacerla. Así que bueno chicos, nos vemos la próxima semana y vamos a la sección de arte, su grandioso arte. Let's be that long, sorry, not to be rude about it. Entonces, ¿estamos listos para hacer un switch? Ah, commercials. But can't complain, watch your commercials, especially since you can't skip them anyway. It's whatever. I'm sorry, I love this beat. Anime, I should have figured. Y ha ganado el anime. Así es, chicos. Este va a ser el primer audio que va a ser especialmente creado para la serie. Así que disfrútenlo porque hemos elegido un clásico. Así que vamos con Shadow Freddy aparece. Oh shit. ¿Están listos? Golden. Uno, dos, un, dos, tres. ¡Woo! Is that Dragon Ball Z? El cielo resplandece a mi alrededor. Al volar de este. The Dragon Ball Z, I'm in trouble. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul. Y'all lucky that my soul. Como si un volcán hiciera una erupción, derrite un gran glaciar. Podrás ver de cerca a un gran dragón. Luz, fuego, destrucción. No importa lo que suceda, siempre el ánimo. This is for Dragon Ball Z Kai, which I like the song. Oh shit, no it isn't. No it isn't. Oh no. Uh-oh. Oh shit. Foxy, you look bored as hell. Wow, Freddy. That was from Dragon Ball Z, and the only reason I know that song because I play Xenoverse. That's it. And I hate that song. I hate that song. I thought it was Dragon Ball Z Kai. It wasn't. They lied. Oh. Se me cayó. Oh, por Dios, Foxy. Ten más cuidado, ¿no ves que es muy peligroso? Ay. ¿Te encuentras bien, perdón, chicos. Tengo que ir al baño, ahora vuelvo. Foxy, ve a acompañarlo, que tú causaste esto. No quiero. No, estoy bien. Sigan practicando. Foxy, deberías practicar más la parte final. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Casi lo arruinas. Vamos, Freddy. Fue divertido y lo sabes. Sigámonos divirtiendo. Quédate ahí. No te dejaré salir. No. Al fin. Vaya pintas llevas. Como siempre. Así que esta es la nueva escuela. I'm finna get so copyrighted. Who's that?
¡Qué linda voz tienes! ¿Vas a participar en el evento de primavera? ¿Y tú eres? Oh, perdona por ser tan descortés. Mi nombre es Fred. ¿Y tú? Alguien con tan linda voz seguro tiene un nombre angelical. Llámame Bombón. Sin duda hermoso, Bombón. So, you're... Bombón. So, sister location, Freddy. She's Bombón the puppet. Claro, linda. Nos vemos. Es ruda pero hermosa. Me gusta. Oh, great. Who's this? Is it Mangle? Oh, it's Toy Chica. I'm so copyrighted. I'm curious to know what's going on. Yo estoy bien, pero sugiero que tú vayas a la enfermería por ese golpe. Nos vemos. Pues no ha pasado nada. No ha pasado nada. Yeah. Yeah. Ya ha llegado el momento de que tú decidas qué quieres que pase en la historia. Alright, what's going on? What's the options? El siguiente ship, porque ya que hemos tenido muchos nuevos personajes, podrás elegir entre Freddy ex Bombón. Chica o Freddy ex chica. Ha llegado un momento de presentar a esta grandiosa voz que ha hecho a nosotros. I gotta pause it. Freddy with, what did it say? Bombón. Freddy with Toy Chica or with Chica. Now the problem is there's no chemistry with Bombón. That I remember. Chica, they got a thing going, but it's more Chica, I don't really. Chica's more the girl who makes everyone happy, and I don't really see Freddy being with her. So I guess Toy Chica will be the winner. So let's just find out. Chicos, él tiene una grandiosísima voz que enamora a todo al que lo escucha. Si veas su canal, suscríbete. Eso es muy. I'm really happy for the maker of this. Really good stuff. Really good stuff. So let's jump right into the next episode. Watch your commercials, y'all. You must. Told you. Simplemente dale click aquí y te va a mandar a las opciones para el siguiente capítulo. Pero aún así te recomiendo que lo veas o te vas a perder de uno de mis mejores capítulos de toda la serie. One of the best chapters. La pesadilla de Bonnie. How is it the best chapter? Got my girl Mangle. Al fin. Siempre llegas por los pelos, chico torpe. Got es que me volví. Toy Bonnie. Es que siempre hay una esquina diferente. Sabes que hoy no hay práctica, ¿no? Ah, sí, sí, es que tú sabes que esto es muy serio. La práctica hace al maestro. Esa es la actitud. Por eso siempre logras ser el mejor. Sí, sí. Bueno, vamos a clase que nos dejarán fuera.
Conoces la tradición. No puedes pasar sin pagar la cuota. Who are you, Dex? Todos los días es lo mismo con él. No sé por qué pierden el tiempo. Yo pensé que los nerds eran más inteligentes. Bueno, los dejo. Que van a cerrar la escuela. Estás de broma, ¿no? Quítenle la guitarra para que aprenda con quién habla. Suéltala. ¿No entiendes? ¡Que lo sueltes! No, Wolf. Los Nightmares saben dónde vives. No dejaré que te metas. So those are Nightmares from Freddy 4. ¿Por qué te importa tanto ese chico? No es por él. No puedo dejar que lastimen una guitarra. ¡Auch! Es muy bajo golpear a alguien con lentes. ¿Pero qué? Hasta para ustedes. ¿Foxy? Foxy, no te metas solo. Nightmare Freddy. So that's Nightmare Freddy. Oh, ya sé. Quieres que te lo explique a mi manera, ¿no? ¡Ay, madre! Nightmare Bonnie, Nightmare Chica, and the girl with Nightmare Freddy. I got it. Esto no se quedará así. ¡Vámonos! Bola de inútiles. Vamos, levántate. Ajá. ¿Por qué nunca te defiendes? ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo. ¿Cómo que para qué? ¿No te cansas de esto? Me da igual. No tengo motivo para hacerlo. ¡Rayos! Nos quedamos fuera. Bueno, conozco una ventana por la que podemos entrar. Bien, todo está bajo control. Ahora sí, vámonos. Sí, sí. This is actually really good. Like, really, really good. Nos vemos mañana, chicas. Adiós. ¿A dónde estará yendo últimamente? Lo ha dicho. Va a practicar al parque. ¿Por qué al parque? ¡Yo qué sé! Ok. Creo que es por aquí. Aquí voy. Perdona la demora. Aún no sé, como siempre llegas antes que yo. Bueno, tampoco es difícil de encontrar este sitio. Ouch. ¿Pero qué? Oh, no. Esto ha sido mi culpa. Si hubiera intervenido antes, no lo admitiré más. Perdón, no volveré a dejar que esto pase. ¿Ah? Digo que... Oh, ¿te refieres a esto? No es nada. Soy inmune a los golpes. ¿Ves? Mira, he traído nuevas canciones para practicar. Esa canción es muy buena. Podemos tocarla para aprender unas notas especiales. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¡Empecemos! Ay, 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 ay. ¿Eh? Oh, sí, sí. This is an interesting episode, considering... Lo siento, me volví a perder, pero llegué a tiempo. ¿Cómo puedes perderte siempre? ¿Otra vez no traes el pago? Este chico es realmente... Wait, ¿that's Foxy? So the... Oh, of course. Una lección. ¿Pero qué? Vuelven a tocarlo y se las verán conmigo. ¡Bon! ¡Qué sorpresa! Veo que también quieres una paliza. ¡Déjame este bobo a mí! ¡No! ¡Váyanse ahora mismo! ¡Oh, shit!
pasa aquí? Creo que ya se iba. ¿Verdad, chicos? ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Vámonos! Toma. They didn't even want to fuck with Foxy. Ya no los necesito. What? I'll buy new ones. Bon, vámonos. Pensé que no tenías motivos para defenderte. Encontré uno que pensé que nunca tendría. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Amigo. Oh, no, no, no me abraces. Bueno, ya, suelta. Y ha llegado el momento de que tú puedas elegir qué es lo que va a pasar en la serie. Así es, chicos. En la próxima canción que toquen Bon y Bonnie, ¿van a tocar otra vez en contra o esta vez va a ser unidos? Pónganme en los comentarios qué quieren que pase. Wait. Ha llegado el momento de conocer. ¿Cuál es? I didn't get a chance to read that. What's going to happen next? Así es, chicos. Will the next one be by or against each other? En la próxima canción. Well, together, obviously. Otra vez en contra o esta vez va a ser unidos. Pónganme en los comentarios qué quieren que pase. Ya ha llegado el momento de conocer a Super Dwarky. Así es, chicos. Él es la nueva persona que va a ser la voz de nuestro. Oh, he's the new character. Okay, cool. All right, move on to the next one. And these episodes are actually getting quite longer, so this might be our last one, and we'll try to press on to another next time. Whoa, I think a lot of commercial blips. What? Did you just say against each other? Oh, together, okay, I thought so. Hoy presentamos nuevos enemigos, aparecen. New enemies. Okay. Ah, con que esto es la famosa escuela. Fun Time Freddy, that was the name. And you're a bonbon, Fun Time Freddy's puppet. Entonces, Freddy, ¿cuándo nos vas a cantar de nuevo? ¿Yo? Sí, te vimos que lo haces genial. Que sí lo hiciste bastante bien. Bien, chicos, fue un placer acompañarlos, estar con ustedes. Pero hoy es martes de pudín. ¿Martes de pudín? Así que luego me cuenta qué tal les fue. Sí, vamos a comer pudín. Oh, no, 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 no. Venimos a ver. Oh, that sucks, pudding. Bueno, nuestro sitio se va a girar. Y si de allá. He dicho que no hay martes de pudín. Pero... ¡No! Y de pudín. ¡No! ¿Qué tal, chicos? ¡Wow! Este año somos más que nunca. Bueno, bienvenidos al evento Five Nights at Freddy's de talentos. Me presento, soy Towntrap. Y soy el Town Trap. Los equipos del evento. Nice, nice. Si tenéis acerca de grupos, organización, música y prácticas, tenéis que venir conmigo. Es importante que en este punto estéis todos preparados. Recordad que solo los 4 mejores grupos clasificaréis para el certamen nacional de música. Así que venga, esos ánimos. Que se levanten los guitarristas. ¿Dónde están los bajos? ¡Sí! ¡Aquí están los bajos! ¿Dónde están mis cantantes favoritos? ¡Ay! Eres insoportable. Oh, perdona por creer en ti y pensar que empezarías a tener valor para enfrentarte a algo, pero veo que sigues siendo el Freddy de siempre. Cállate, intento de cantante. También recordad que soy participante, así que no penséis que este año va a ser fácil. Puedo ser un contrincante duro de vencer. Antes de terminar, quiero presentaros a nuestro primer participante internacional. Balloon Boy. Balloon Boy. My nemesis. Arigato. You're a balloon boy. I hate you so much. No.
pensé que necesitarías esa ventaja. ¿Bromeas? Tiene mucho tiempo que no nos vemos. Y no pensé que sería en un concurso. De nuevo. Ay, ay, no me lo recuerdes. I literally hate Balloon Boy. Ay, ay, no me lo recuerdes. I hate him so much. Esta vez estaremos en el mismo equipo. ¿Nani? Ah, bueno, es que las inscripciones cerraron ya. Así que te inscribí en el mío apenas supe que vendrías. Pero si no quieres participar... Bueno, no es como en Japón, pero supongo que podré adaptarme. Te encantará, la gente aquí es genial. Pudding, 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 pudding. Oh, no, 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 no. Tú no te distraes. Dijimos que veníamos solamente por pudding y regresamos a la práctica ahorita mismo. ¡Auch! ¿Ahora qué hice? Please don't copyright me. Siempre, siempre te he soñado solo a ti. Pero finalmente estás aquí. Fue duro en realidad llegar a ti desde aquel sendero tan extenso. Mirando una foto de ti para finalmente venir. Si un sueño ha hecho aliento cambiar, cantaré sin rumbo sobre lo que di allá. Podrías quizás en este wow. All this time trying to beat Bonnie, Bon, whole time. Oh wow, they had to separate. Siempre te amaré. That's actually really interesting. Cantaré
So Balloon Boy is in love with Bon Bon. Question is, does he believe he doesn't got her? Alrighty. Wait, we don't know Spring Trap yet. He said Town Trap. Did we meet Spring Trap? Shit. 9 times out of 10, gonna pick Golden Freddy. But let me know who you guys pick. I pick neither. I hate them both. But if I had to pick, I probably would have picked Golden Freddy myself. But anyway. But that's it, everybody. Thank you all for watching this reaction. This is really good. This is actually really, really good. I can only imagine if the artist is still making more of these, or passed it off, or just stopped it all together. But it's something for me to find out for myself in the future. And hopefully I find time to actually come back and do reactions, because I'm actually kind of behind on that. So forgive me for that. Oh, my allergies. Excuse me. So, with that, everybody, thank you all for watching this reaction episode of Five Nights at Freddy High School. And please, keep on watching. And I will see all of you when the next moon rises.